Simon. A ver, ¿qué cuenta Simon? A ver si cambia la música, macho. La música está muy alta. Y es una pena, no podemos tocar nada, ¿eh? Aquí el bufete del señor Granger, por favor, deje su mensaje. Hola, soy James Tobin. Mi abogado dijo que no le llamase, pero tenía que decírselo. Sé que Simon Lee robó los cuadros. Le vi fuera de la galería disfrazado, vestía con los cuartos traseros de un caballo o algo así. Una semana después conduce una Kawasaki nueva. Cuando me lo llevé aparte, me dijo que Zachary le invitó a hacerlo. Por el seguro. Y el último mensaje. Vale. Simon se llevó los cuadros. Bonito lugar. Soy Simon. Ya interrogó a Ruby, ¿verdad? Sí, le llamó. Ajá. Dijo que tuvo que darle largas. Digamos solo que no estuvo muy cooperadora. Ahora es su turno. Vamos a poner una cosa. Premisa. Hemos recibido... un... mensaje Simon, que no sabemos quién es, y Zack, que tampoco sabemos quién es, robaron los cuadros. De Toby. Hay que tener presente que cuando que yo estoy utilizando los apellidos, Tobin es James. Voy a ponerte aquí Jimmy Tobin. Más que nada porque luego después cuando vayan utilizando los nombres de pila me voy a perder. Premisa, hemos recibido un mensaje que nos dice que Simon y Zack robaron los cuadros de Tobin. Simon... ha usado... el dinero para comprarse una moto. El juego está muy bien. Está muy, muy bien. Dejadme que pegue un grito porque es que no sé dónde guardar. Yo no sé, yo no tengo ni idea de dónde guardar, macho. Robo de arte. ¿Estaba él en la galería? ¿Simon pasó por la galería Barnes la noche que robaron los cuadros de Toby? ¿Por qué? Es probable que salga en el juicio. Sí, pasé por allí. Salí con algunos amigos y necesitaba coger unos pavos de la caja. Me dejan hacer eso. ¿Había alguien más en la galería? No. ¿Pasó en la galería Simon?
Entonces, ¿quién porras este Simon, tío? ¿Por qué le dejan meter mano en la caja? ¿Familia de Tobin, tal vez? Cogió dinero de la caja. Le dejan hacerlo. Simon es familia de Tobin. Es una opción. Revelar la llamada de Tobin. ¿Puede ser que el que nos haya llamado sea Tobin? Estoy pensando, ¿puede ser que el que nos haya llamado sea... No me he enterado de ese detalle, tío. Vamos a preguntarle por... Antes de decirle lo de Tobin, que puede ser que a lo mejor nos eche también a patas. Vi afuera que tiene una Kawasaki. Sí, es mía. ¿De qué cilindrada? De 750. ¿Desde cuándo la tiene? Desde unos días antes de que Takuriese. ¿Cuánto? 1,5 millones. ¿Lo pagó a plazos o lo pagó al contado? ¿Qué persigue? Es solo curiosidad. ¿Lo pagó todo? Sí, lo hice. Le costó la moto nueva, le costó 1,5 millones de dólares. Vale, perdonad, ahora ya sé quién es Zack, macho, de verdad. Qué mal. Zack es el muerto. Zack Barnes. Ahora sí. Es que claro, es que utiliza los nombres de pila y macho. Uf, me pierdo, tío. Bueno, ya sabemos quién es Zack. Zack es el muerto, así que entonces aquí la idea es que Zack y Tobin tal vez a lo mejor urdiesen el robo para cobrar el seguro. Pero aquí, sin embargo, Tobin le está echando la culpa a Simon. Que Simon se compinchó con Zack. Y él no tiene nada que ver. Zack parece ser que era como una especie de socio con Tobin. Moto nueva, le costó 1,5 millones de dólares. No vamos a preguntarle acerca de si robó los cuadros, porque evidentemente no lo va a decir y puede ser que hasta incluso se cabre. Y entonces nos va a dejar sin poder seguirle preguntando, así que... ¿Qué lleva puesto? En la noche del robo, cuando paró en la galería, ¿cómo vestía? Un Nicky como este y shorts. Lo recuerdo porque hacía frío fuera. Si lo hubiera dicho en español hubiera quedado mejor, pero bueno, entiendo que es un jersey. Jersey y pantalón. Un short. Creo que un short es un pantalón, pero yo estaba con la idea de que short era un pantalón corto. Jersey y pantalón. Me voy a poner pantalón corto por si acaso. Luego lo buscaré. Voy a poner un interrogante. Vale, que ya ha puesto la noche del robo. Siguiente punto, revelar la llamada de Tobin. Acusarle de robo. Buah. Bueno, mejor, en vez de acusarlo directamente, que va a coger y nos va a reventar con alguna llave inglesa que tenga por ahí, vamos a decir lo que dice Tobin. Solo recibí un mensaje en el contestador de Tobin. ¿Quieres saber lo que me dijo? ¿Qué? Dijo que le vio fuera de la galería la noche que robaron los cuadros. Estaba disfrazado de caballo. Correcto, lo olvidé. Era la parte trasera. Podía haberlo adivinado.
Dijo que usted robó los cuadros y que Zack le dio el dinero para la Kawasaki. ¿Sí? Él es un idiota, un montón de mentiras. Estuve en la galería a coger algo de dinero, pero Tobin era el que estaba robando los cuadros, no yo. ¿Le vio él allí? Sí, me vio. Me rodeó con el brazo y me preguntó si podía hacerle un favor. ¿Qué favor? Me pidió que no dijese nada, nada a nadie. No puedo creer que trate de colgarme esta mentira. ¿He entendido bien? ¿Disfrazado de caballo? ¿En serio? ¿Disfrazado de caballo? Pero... de... buah, chaval. En fin, sin comentarios. ¿Disfrazado de caballo? Revelamos... revelamos el mensaje. Revelamos el mensaje de Toby. A Simon. Simon dice que es mentira. Simon dice es mentira. Zack le dijo que no dijera nada a nadie. Simon, ¿le dio James Tobin alguna vez algo a cambio de su silencio? Mire, ya le dije lo que vi aquella noche en la galería, ¿no es suficiente? No. Pues eso es todo lo que va a obtener. Tobin le dio dinero. No nos dice nada. Bueno, pues ya tenemos una hoja fulminada. Seguimos con Simon. ¿Y qué más? Vale, voy a ponerle el número a las hojas, si no me voy a perder enseguida. 1, 2, 3. Vale, Simon. Ahora vamos con pistola. ¿De quién era la pistola? Lo fuerte va a ser que cada vez que quiera jugar al juego voy a tener que volver otra vez a releérmelo todo para poder entender por dónde van los tiros. Eso si soy capaz de guardar. Porque no tengo ni idea de cómo se guarda. Pistola. ¿Vio él una pistola? ¿Sabes qué pasa? Que las preguntas... podría ser perfectamente, ¿viste una pistola? Lo podría hacer como si fuera de forma directa, pero sin embargo es, ¿vio él una pistola? A mí me lío un poco. ¿Vio alguna vez una pistola en la galería Barnes? No recuerdo. Interesante. No recuerda. No recuerda eso. Siguiente punto. Volver a preguntar si vio una pistola. Pedir su colaboración. Mejor. Simon, usted no es sospechoso en este caso, así que no es necesario que se preocupe. ¿Ahora podemos continuar? Sin problemas. Pero como le dije, solo trabajaba allí y me ocupaba solo de mis cosas. Bien, 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 bien. Simon no es sospechoso. Simon no es sospechoso. Pedir colaboración. Ahora ya sabemos cómo va el tema. Colaboración. Simon trabajaba
en la galería. Galería de arte. Simon trabajaba en la galería de arte. Volver a preguntar si vio una pistola. Pedirle más detalles. Vamos a preguntarle lo de la pistola, venga, va. Simon, no estoy para bromas. ¿Vio alguna vez una pistola en la galería? Sí. Yo no bromeo. Veremos. Sí. En la oficina de Zack, en el cajón, tenía un revestimiento de plata, un puño negro. Esto no se lo mencionó a la inspectora Luna. No, estaba bastante harto. Joder, la verdad es que pillo las cosas un poco al vuelo, pero bueno, revestimiento de plata y puño negro. Pistola. Pistola en la oficina de Zack. O sea que Zack tenía pistola, el muerto tenía la pistola. Insistir. Vale, al insistir en esto, tal. Esto no se lo dijo a la policía. Sugerir que él consiguió la pistola. Pedirle que cuente más. Preguntarle si Zack tenía la pistola. Bueno, hombre, es evidente que si estaba en la oficina de Zack, era de Zack, ¿no? Ya veo. Pero sobre el arma, ¿hay algo más que pueda compartir conmigo? No. No tengo nada más que decir. Ah, qué pena. Sugerir que consiguió. Preguntarle si Zack tenía la pistola. Estar alterado no es excusa para mentir. ¿Vio alguna vez a Zachary con una pistola? Sí. ¿Cuándo? El lunes por la noche, la semana antes de morir. Estaba de pie en la mesa y abrió su maletín y sacó una pistola deslizándola en el cajón. ¿Qué hizo usted? Salí de allí. No creo que me viese. Bueno, si no digo nada es que estoy apuntando. Lunes por la noche, una semana antes de morir. Zack sacó... Lo que pasa es que hay preguntas que no entiendo. Si ya antes ya le has sacado que tenía una pistola, ¿por qué le vuelves a preguntar si había sacado alguna vez algún arma? Ya te ha dicho que tenía, pero bueno, con esta pregunta lo que confirmamos es que una semana antes de morir ya tenía la pistola. Ya la tenía, o sea, no sabemos si esa pistola es la misma pistola con la que se cometió el crimen, porque por lo que nos han dicho parece ser que la pistola era de un primo suyo. Es lo que he entendido yo. Le falta saber si es verdad. Vale, ¿quién más sabía de la pistola? ¿A quién se lo contó? La pregunta es buena. ¿A quién le dijo lo del arma? A nadie. ¿No se lo dijo a Tobin? No. Si Zachary trajo el arma como usted dice, quizá Tobin tenía razón y cogimos al hombre equivocado. ¿Es eso lo que cree? No. Creo que Tobin puede tomar a cualquiera por estúpido. ¿A usted también? A veces. ¿Le explicó alguna vez Zack por qué trajo el arma a la oficina? No, nunca hablé con Zack de ello. Las cosas estaban algo tensas por allí. Tobin dijo que Zack pretendía pillarme y yo le creí. Al menos entonces. ¿Por qué trajo Tobin? O sea, ¿por qué trajo Zack la pistola? ¿Por qué trajo Zack la pistola? ¿A quién se le dijo lo del arma? ¿Por qué trajo Zack la pistola?
Buena pregunta. ¿A quién le dijo? Se le dijo, ¿no? ¿A quién le dijo lo del arma? No se lo dijo a nadie y no sabía por qué. Zack llevaba arma. Vale. Bueno. Sugerir que debería habérselo contado a Tobin. Sugerir que él estaba involucrado, no. Aquí con esto lo fastidiamos. Por la forma en que lo describe, debió decirle a Tobin lo de la pistola. ¿Por qué debería haberlo hecho? Dice que hay gran tensión en la galería. Entonces llega Zack y esconde una pistola en la oficina, pero usted no quiere prevenir a su amigo Tobin. ¿Quién va a creer eso? Mire, no soy estúpido. La policía dice que Tobin apuntó a Zack con la pistola. ¿Y? Todos saben que yo era el esclavo de Tobin, que haría cualquier cosa que él quisiese. Si voy a juicio y testifico que le dije a Tobin lo de la pistola, van a pensar que estaba involucrado. ¿Lo estaba? ¿Lo ve? ¡Ostras, cómo ha hecho, tío! Su nieto bien confesará. ¡Ostras, qué guapo! A ver, a ver, a ver. Madre mía. Esto sí que no me lo esperaba. Yo voy a decírselo a Tobin. Si digo eso, la gente pensará involucrado. Ahora sí, ya secamos. Y esto lo voy a poner aparte. Son muy buenos amigos. La gente piensa esclavo de Tobin. Interesante, macho. Estos dos detalles son muy buenos. Simon y Tobin son muy buenos amigos. La gente piensa que Simon es como el esclavo de Tobin. Eso es lo que él mismo lo ha dicho también. Si yo le dijo a la gente, pensaba que yo estaba involucrado. ¿Lo estás? Vale, si Tobin confiesa, yo pienso que van por ahí por los tiros. Si yo le digo que él está involucrado, pero la sensación que me da por la cara que pone es que no está involucrado, que no tiene que... Pero que si le dijo a Tobin lo de la pistola, era por ayudarle, por protegerlo. Entonces, sugerir que Tobin confesará que él está involucrado. Este va a decir que es mentira. Hay una oportunidad antes de que todo acabe, de que Tobin nos cuente toda la historia. ¿Qué hará usted entonces? No lo sé. Vaya, pues hemos cerrado la puerta, macho. Pero bueno, algo tiene que estar untado el amigo, ¿eh? Si Tobin confiesa, ¿qué harás? No lo sé. No lo sabe. Entonces está involucrado realmente. No lo sabemos. ¿Está involucrado realmente? No lo sabemos. Bueno, pues vamos con la carta. Preguntarle sobre la carta. Preguntarle sobre Ruby. Vamos a ver la carta, a ver qué es Simon, esto. Simon, ¿sabe algo de una carta que Zachary Barnes escribió a Ruby García? Sí, yo se la entregué a ella.
¿Usted? Ruby me llamó, dijo que Zack tenía algo para ella y que lo recogiese camino al trabajo. ¿Sabe lo que decía la carta? No. ¿Así que se la dio? Sí, ella estaba realmente nerviosa. Se la llevó a la habitación de al lado y empezó a leerla. Yo estaba intranquilo. ¿Por qué? No lo sé. Creo que no quería ser su pequeño mensajero de amor. Sin ninguna duda que estoy apuntando, ¿eh? Vale, dos preguntas. ¿Zack y Ruby tenían una aventura? ¿Simon y Ruby se gustaban? Que la sensación es como que Simon, pues, no sé. Carta de Zack a Ruby. La llevó Simon. Pero no sabe. Lo que ponía. Vamos a poner aquí carta de amor. Tal vez. Sugerir que la situación es difícil. Venga, debe haber sido difícil para usted, atrapado entre Ruby, Zachary y James. Sí, creo que las cosas se dispararon algo. No dijo nada de la carta a la inspectora Looper, así que ¿por qué habla de ella ahora? No lo sé. ¿Puede decirme algo más de ella? No. Esto es todo lo que necesito por ahora, Simon. Espero que para cuando sea llamado a testificar lo tenga todo arreglado. No puedo esperar. No puedo esperar. Bueno, pues nada. Vale, bien, bien. Difícil para Simon. Difícil para Simon. Estaba entre medias de Tobin, Ruby y Zack. O sea que ahora resulta, yo os daba por sentado de que el triángulo amoroso era entre Yvonne Burns, que es la esposa de Zack, y Tobin, pero no, aquí parece ser que el triángulo es entre Ruby, que es con la que hemos hablado, Zack y Jimmy, o sea, Tobin. Interesante, y entre medias estaba ahí Simon, que era amigo de Tobin, seguramente que a Ruby le gustaba, y no sé yo si habría algún rollo más entre ellos. Vale. Y comentar esto, de la carta, no ha dicho nada. A la policía. Yo soy más de no ir de forma directa, porque ya habéis visto que al ir de forma directa con Ruby nos ha echado a patadas. Conseguimos, son dos mensajes claros, ¿verdad? Bueno, uno positivo y uno negativo. El negativo es que no podemos continuar entrevistándola y sonsacarle más cosas, pero el positivo es que se ha dado por aludida. Y en cuanto a Simon, pues he querido llevarlo de otra forma para que de esta forma, para que de esta manera pues me pudiera dar más datos. En fin, jóvenes, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué os parece? Sí, yo lo veo bien. No sé cuánto tiempo llevaré grabado, pero posiblemente llevaré tres cuartos de hora como mínimo. Sí, o cerca de una hora, incluso puede ser que lleve. Así que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado realmente. Cualquier cosa, comentarla. Si realmente conocéis este juego, por favor, comentármelo también. Darme ideas. Alguna cosita de las que he comentado que se me haya escapado, pues también lo podéis comentar vosotros. Y nada, espero que sigamos disfrutando mucho de este juego. Un juego que va a hacer que ponga a prueba nuestro ingenio. Yo estoy convencido de eso. Muchas gracias a todos por vuestra visualización, jóvenes. Y hasta más ver.